Es impresionante la cantidad de mosquitos que llegamos acá, pero es una locura, es una locura, una locura. Así que bueno, llegamos acá al puente, así que vamos a estar probando a ver qué sacamos. Tratamos de bajar, pero es impresionante la cantidad de mosquitos. Se ve que está un poco crecido el río, así que estaremos probando acá. Le voy a estar dejando si sacamos algo. La vamos a estar mostrando acá en las imágenes, así que al parecer está lindo. Duerme rubio el sol sobre el trigal y brota la miel de un canto tibio por el pico abierto de un zorzal. ¿Empezamos la mojarra? Se dio la primera mojarra, así que vamos a ver qué tal está sacando. Linda mojarra para el fritón. Ya estamos ya. Igual le podemos cortar eso. Sí. Salió un parecito. Así que vamos a ir probando y probando. A ver qué. Si se da algo más grande. Por lo menos algo va saliendo. Hermoso lugar, lástima que no podemos bajar abajo porque es imposible de tanto mosquito que hay. Río Aguapeí, sobre la ruta 39, primera vez que venimos para acá, así que la verdad que el lugar muy lindo para recorrer y ir a buscar unos nuevos lugares de pesca. Está súper lindo, che. Y bueno, se dio otra mojarra. La verdad que inmensa la mojarra de este lugar. Está espectacular. Bueno, se siguen dando los barecitos. Por lo menos para divertirse. Y para el frito se va dando. Ahora con unos pedazos de mojarra también. A ver qué sale. Si sale algo más grande, más lindo. Bueno, vamos a seguir. Seguir pescando un rato más. Estamos buscando un poco de leña para hacer un fueguito y hacer una fritanga de lo que salió. Salieron unos bagrecitos, una mojarra, así que con un poco de leña. Allá estos pedazos de gajo acá. La verdad que es súper, súper lindo lugar. Se dio linda, linda la pesca, unas lindas mojarras, unos lindos barecitos, chicos todo, pero bueno, es lo que salió hoy. Vinimos un rato acá con Ale a tirar una liñada, distraer un rato, así que le vamos a estar mostrando ahora la fritanga que sacamos, así que. Nos quedamos cortos de tiempo, así que vamos a fritar lo que sacamos ahora y otro día vamos a volver porque la verdad que el lugar es espectacular, muy lindo el lugar y se puede dar unas lindas taruchas acá, así que vamos a estar viniendo otro día a quedarnos una noche a pasar, así que. Prende fuego a tu mango de la vuelta. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí.
vamos, nos vamos. Tenemos una tanda más para fritar. Bueno, gente, voy a estar dejando con el video. Espero que les guste. Por lo menos un rato vinimos a disfrutar y pescar algo. Ya nos tenemos que volver. Tenemos que viajar a las casas. Así que lo voy a estar dejando en la próxima con otro video y una pesca nocturna acá en este lugar que la verdad que está súper lindo.